Hola, viajero. La pastorita guaracina canta un huayno de su región que dice: cuando te miro que orgullosa pasas, alguien me dice que tienes derecho. Nadie lo niega, nadie lo discute, capitalina, linda soledana. Cuando te miro que orgullosa pasas. Estamos en Ancash una vez más con usted, viajero. Alguien me dice que tienes derecho. Hola, viajero, cuando usted esté peleado con usted mismo, con sus semejantes, con su ciudad, lo que tiene que hacer es venir a Bolognesi, una provincia de Ancash, y ya verá cómo se reconcilia con todo. Vamos a comenzar con Chiquián, donde pasaremos esta noche. Chiquián, espejito del cielo, es una de nuestras ciudades favoritas en todo el Perú. Mañana empezaremos a perdernos por bosques de piedra, por comunidades apartadas, por un inmenso paisaje interior. Síganos a Chiquián, vamos a pasar, como le dijimos, ahí la noche. Pero mire antes dónde estamos. La provincia ancashina de Bolognesi contiene 15 distritos y una población aproximada de 3.000 personas. Su capital es nuestra querida Chiquián, apodada con justicia Espejito del Cielo. Nos reciben los chiquianitos juguetones. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Evelyn. ¿Tiene frío, Evelyn? Sí. ¿Sí? Ah. Ya hemos estado con usted en Chiquián, viajero, hace bastante tiempo. La idea es ahora partir de acá hacia otros puntos de la provincia de Bolognesi, aunque nos resultan indispensables hoy ver el Yerupajá con luna llena. Más tarde, asistir a la preparación de un chiquianito en casa de un querido amigo. Vamos a presentarle, viajero, a un viejo amigo que se llama Roberto Aldave. Nosotros conocemos mucha gente pegada a su tierra, pero nadie como Roberto. A pesar de que ya no vive en Chiquián, es un gran promotor de su tierra. Es fotógrafo, es... ¿Qué más, Roberto? ¿Eres? ¿Qué más eres? Chiquianista. Chiquianista. Y además sabes preparar... Chiquianito. El chinguirito que ahora lo vamos a cambiar de nombre como chiquianito, porque yeah. Tiene unas características especiales de su preparación. Ahí ha servido fruta, ¿no es cierto? Así es. Acá hemos servido, digamos, la manzana con hierbas altoandinas como son la escorzonera, ajá, el colahuiru, la huamanripa, que son hierbas que crecen encima de los 4.500 metros, ¿no? Más o menos, un... Yeah. De clima, y son muy buenas para la gripe, ¿no? Este es su punto. Huele espectacular. Qué rico. Uf. Para dormir está buenazo eso, ¿no? La provincia de Bolognesi es célebre por sus orquestas y bandas, muchas de las cuales están ya afincadas en Lima y otras ciudades de la costa, donde son contratadas por chiquianos para sus fiestas. César Alba y su esposa Sonia viven en Virginia, pero cada vez que pueden, vienen a Chiquián, a volver a sentirse bien. La danza de las payas que ahora vemos representa al Inca, a su general Rumiñahui y a las mujeres de ambos. La gran fiesta de Chiquián es el 30 de agosto por Santa Rosa. Hasta mañana. Buenos días.
Mientras Lima agoniza de humedad, así amanece Chiquián, tierra del bandolero Luis Pardo. Nos metemos a la combi con la familia Aldave para descubrir una ruta. De pasada, el sol de Chiquián es como el huayno del huerfanito de Yungay, que dice: hoy comprendo que el amor es como la luz del día, que muere al atardecer y otra vez vuelve a nacer. El nevado Tucuchira es el que da agua al valle y adivine qué, viajero. Con la desglaciación cada vez está más seco. Algo grave, pues estamos en el área de nacimiento del gran río Santa. Pasamos cerca de la laguna de Cornococha, cabecera del río Santa, en plena Pampa de Lampas. Al poco rato entramos al bosque de piedras de Xaxa. En estos espacios se confunde la remota naturaleza con los orígenes de la cultura americana ancestral. Estamos en la zona de la Cueva de Guitarrero, donde se han hallado vestigios de vida humana del año 10.000 a.C. Nos acompaña Arturo Ruiz, un arqueólogo renombrado que observa un petroglifo en esta cueva o machay. Bueno, este es un típico pucuyo aquí en la zona de Xaxa, en Chiquián. Es un sitio con una tumba especial donde se observan varios restos óseos humanos. Aquí encontramos un occipital que muestra claramente las huellas de probablemente una herida que está cicatrizada probablemente por algún golpe. No sabemos de qué habría muerto, pero... ¿Pero superó, se observa... superó el golpe, sí? Sí, por supuesto, porque hay, o sea, hay huellas de cicatrización. Ah. Porque no está el golpe todo astilloso, digamos, ¿no? O sea, ¿no murió sino, eso? No, no, evidentemente que no. Arturo Ruiz es un científico y Filomeno Zubieta es un historiador, académicos serios que han integrado a sus disciplinas elementos de la tradición andina, como corresponde al Perú moderno. Las formaciones con los nevados componen un escenario de sueños, en ruta hacia la cueva Xaxa Machay. Acá de Jero vivían hace 8 o 10 mil años hombres que se dedicaban al pastoreo o a la cacería. Preguntémonos, ¿por qué en las cuevas donde se albergaban hacían incisiones en las piedras con representaciones abstractas? Nuestros amigos académicos nos dicen que ahí expresaban seguramente lo que ellos sentían frente a su propia actividad, pero lo más importante, expresaban también lo que sentían frente a lo que les transmitían las formaciones rocosas de estos bosques de piedra que son medio mágicos, en efecto. Vamos a subir a esa cueva, parece que hay cosas muy interesantes. Thank you.
La cueva parece haber sido algo más que un albergue temporal. Por sus dimensiones y la decoración interior, parecería haber sido un centro de culto. Se calcula que la cueva tenga como fondo al menos el triple de su cavidad actual. Felinos, ranas, aves en picada, figuras antropomorfas se ubican debajo de una línea de cavidades labradas a lo largo de toda la pared. Según nos dice Arturo Ruiz, actualmente la arqueología estudia este tipo de línea como un elemento en común en comunidades del periodo lítico de todo el mundo. Seguimos. En el camino nos vamos enterando de que Bolognesi contiene a las poblaciones más pobres de Ancash, acá en los límites cajabambinos con la región Lima. Pobreza paradójica, pues en esta pachamanca que nos ofrece una familia encontramos las que quizás sean las mejores papas que hayamos probado jamás. Es cierto, viajero, que la comida peruana está mostrando su grandeza a raíz de todas las fusiones y alternativas gourmet que están dándola a conocer ante el mundo. Pero pensamos que la grandeza de la comida peruana empieza acá, en la simplicidad de sus ingredientes. Realmente no hay nada como una papa o una oca salidas de esa pachamanca con su poquito de ají. Papas, ocas, cordero aromático, con los nevados al fondo y un huayno que recuerda las peripecias de Luis Pardo. ¿Ya qué más, viajero? Nos vamos a Tiquios, allí dormiremos. Tiquios es capital de distrito y una de las bases de la Operación Mato Grosso, movimiento iniciado por religiosos italianos en Brasil y que lleva en el Perú casi 30 años, desde que el salesiano Hugo de Chensi ocupara la parroquia de Chacas. El movimiento lucha contra la pobreza en base a profundos fundamentos espirituales y con el soporte de voluntarios, quienes, como Manuel, se instalan en lugares como Tiquios por largos periodos. Manuel nos regala su gorro y así aguantamos la helada nocturna. Es que no nos perdemos el paseo de antorchas que los maestros de Tiquios han organizado con sus estudiantes. Estamos cerca de las fiestas patrias, Tiquios las celebrará con alegría. Seguimos mañana, viajeros. Hola, viajero, guarde silencio y escuche.
los días a las 6 de la mañana ocurre esto en el templo de San Pedro de Tiquios. Canto gregoriano, canto moderno y canto en quechua. Jero, buenos días. En más de una ocasión, viajando por el departamento de Ancash, nos hemos encontrado con el trabajo de la Operación Mato Grosso, con los sacerdotes salesianos, con sus voluntarios, y siempre hemos sentido una cosa un poco mezclada. Por un lado, mucha emoción y mucho respeto por un trabajo de esa calidad y de esa entrega, pero una especie de desasosiego también, quizá porque valores como la solidaridad y la caridad ya pasaron de moda en el mundo de hoy. Vamos a ver ahora algo del trabajo en los talleres de carpintería. Nos vamos al taller de tallado en madera que la operación ha creado acá. En el camino nos cruzamos con el párroco Andrés Torresán. Andrés, nos hemos encontrado en el camino, ¿en el buen camino o en el mal camino? Buen camino. ¿De dónde venías? De la cooperativa, he hecho la misa arriba con los chicos. Y ya en términos tuyos, más personales, ¿qué sensación constante es la que te acompaña de trabajar acá como lo estás haciendo? Primeramente yo creo que siempre tengo presente la motivación porque estoy acá, o sea, he venido para servir un poco a esta gente, ¿no? Como para, o sea, lo que nunca han recibido, buscar como yo brindarle para apoyarles y hacerles crecer como personas, ¿no? Luego esperar que a través de esto pueda entender algo de espiritual, ¿no? Como que entienda un camino que puede servir para su vida y también poder hacer subir los valores cristianos, ¿no? Como la caridad, la bondad, así la fe del Señor. Esto un poco, ¿no? Muy bien, seguimos, cada uno por su camino. Así es. Gracias, Andrés. Nada, muy bien. Talleres como este hay 8 en Ancash. Aquí se restaura piezas de arte religioso de las viejas iglesias, pero también se talla altares, tabernáculos, bancas. La línea de muebles para el hogar es muy fina y apreciada en mercados de Norteamérica e Italia. Los talladores, a través de una cooperativa, comercializan las piezas. Así se frena la emigración y se da abundante trabajo. La operación también apoya proyectos agrícolas y de fabricación de quesos, todo al pie de la maravillosa cordillera Huayhuash. Entre Tiquios y Roca encontramos el cementerio de Rucupata, uno de los innumerables sitios de la cultura de los Yaros que hay entre Ancash y Huánuco. Para quienes tienen interés en la arqueología viajero, esto es una verdadera locura por la abundancia de restos pre-inca que hay por toda la zona. Pero, como siempre, en estos casos deje solamente la huella invisible de su paso y llévese únicamente fotografías y tomas en video. We'll be right back.
roca es un anexo. Las papas que aquí se producen son de primera calidad. Sin embargo, la pobreza reina y azota Roca. El 38% de los niños de acá sufren de desnutrición crónica y la electricidad ha llegado no hace ni 6 meses. En la plaza y dentro de la vieja iglesia sentimos el peso de una historia dura, pero también el aguante y la serenidad de la gente. Don Macedonio, siempre al lado de su viejo telar, conserva el buen humor. ¿Están acá sus hijos? Su familia trabaja en las tareas domésticas esperando, sin pausa, que las cosas mejoren. Y en un hermoso patio con horno de barro, las señoras preparan el trigo resbalado. Es el comedor popular. ¿Te acuerdas, viajero, cuando le dijimos al inicio de este programa que cuando usted estuviera enemistado consigo mismo y con su entorno, hiciera esta ruta? Bueno, exactamente es lo que nos ha pasado y ahora estamos sonrientes, felices. Vamos a comernos un picante de trigo que nos han preparado las señoras de Roca. Usted seguramente se va a comer una hamburguesa hipercalórica. Hasta el próximo tiempo de viaje. Pero todavía no se vaya, viajero, que nos falta hacer algo fundamental en Chiquián, la compra. Los quesos de Chiquián son de primera, porque la leche también lo es. Nada le decimos de la mantequilla y las empanaditas de Santa Clara. Abarrotados como borricos de carga, nos preparamos para regresar a la húmeda e inhóspita Lima. Pero gente muy cordial nos detiene para conversar en el patio de la vieja Casa Espejo. Y todo parece indicar que nos quedaremos un día más en Chiquián, o dos, o muchos más. Hasta luego. Hasta luego.